Chicas, y bienvenidas a un nuevo vídeo, que creo que nunca jamás había hecho en el canal y que ojalá os guste muchísimo, porque es un unboxing, es decir, no he abierto la caja y lo vamos a descubrir juntos, obviamente sé lo que hay porque lo he comprado yo, pero lo vamos abriendo juntos, vamos hacheando, vamos viendo qué me parece y os cuento por qué he comprado esto y por qué creo que me va a gustar o si al probarlo creo que no. Así que vamos a empezar. Aunque antes quiero enseñaros esta maravilla de aquí, uno de mis labiales favoritos de MAC. Es Velvet Teddy de toda la vida. Bueno, pues ahora han sacado estos de aquí que creo, si no estoy equivocada, que es como que los han reformulado. Y entonces son los Maximal Matte Lipstick. Y este es el Velvet Teddy, que es el que llevo puesto, que es un nude espectacular. Pero ahora son mucho más cómodos y tienen mayor cantidad. Creo que antes el clásico tenía 3 gramos y este tiene 3,5. ¿Cómo es de bonito este tono? O sea, lo amo. Y encima es verdad que es comodísimo, o sea, no reseca absolutamente el labio, básicamente porque no sientes que lo llevas. Este, por cierto, me lo envió la marca y me ha enviado también Ruby Woo, que sabéis que es uno de mis rojos favoritos, así que estoy deseando probarlo también. Y ahora sí, vamos a abrir esta cajita de aquí, de Look Fantastic. Las cosas, obviamente, las voy a sacar sin ningún orden en concreto, sino como vayan saliendo. En Look Fantastic siempre viene este papel para proteger las cosas y tengo que decir que creo que nunca me ha llegado nada roto. Empiezo con esto de aquí, no sé si sabéis lo que es, yo ya lo tengo. Y como estoy en el curso este de capilar, es como que han vuelto a recordar la importancia de utilizar fundas para la almohada de seda. Esta en concreto es la de la marca Sleep, que tiene un nombre fácil por cierto. Y yo todas las que tengo son de Sleep, de hecho tengo 2. Y me apetecía tener una más y encima en este color me va a ir muy bien con unas sábanas que tengo de Zara Home. Entonces por eso cogí este color y... mirad qué cosa más bonita. No es otra cosa que una funda de seda para la almohada, pero una de las cosas que más estropea el pelo y que más frizz le da es el hecho del rozar todo el tiempo el pelo contra una almohada que no sea de seda. Entonces, esto es una inversión y además es verdad que ahora estoy como muy centrada en pelo porque el curso que estoy haciendo es de capilar, pero obviamente también va fenomenal para la piel porque no la arrugamos tanto y no creamos esas líneas verticales que no son de expresión, sino que son de dormir, pues no se crean tanto con este tipo de fundas. Así que por eso la cogí, no tengo intención de tirar las otras que tengo porque todavía están muy bien y además se pueden lavar en la lavadora, cosa que me parece bastante importante. No sabéis la obsesión que tengo con estos glosses. Son los Plump de Maybelline y cada vez que hago pedido acabo metiendo uno nuevo para probar. Con este creo que tengo ya 4, os subí en un... no sé si fue un haul o algo así que os hice, os subí ya otros tonos que me había comprado, pero es que me encantan. Y este en concreto es el tono 005 Peach Fever, que no sé por qué no lo cogí ya de primeras, porque a mí un melocotoncito me encanta. Y este tono siento que es como muy ideal para los típicos labios que me gustan a mí, que es como un labio desnudito y tal. Y otro que os recomiendo mucho, este de aquí, es un clon, o sea, si solo os queréis comprar uno y queréis un clon del de Fenty, os recomiendo este, que es el que se llama Cocoa Thin, el 007, y es como si fuese un marroncito con brillitos, que me parece espectacular. Sí pican, de hecho si os fijáis, llevo aquí un chile dibujado, entonces si te hace ese efecto plump, ¿por qué te pican los labios? A mí no me importa, a mí ya sabéis que todo lo que sea un plump me encanta. Ya me gustaban los normales de esta gama, que son los Lifter, estos me gustan más. De hecho pone aquí que es un Maxi Lip, que tiene chili pepper... y pues eso, que te hace labiazos y me encanta. Además los puedes combinar con otro labial debajo o con lo que quieras. Son un 10. Hoy ya no me acordaba, o sea, sabía lo que había pedido, pero ya no me acordaba de todas las cosas. Y es que me he pedido tanto el Body Splash como la crema. Me apetecía muchísimo, muchísimo, porque esta es de Sol, o sea, es de Sol de Janeiro y es el Cheirosa 59. Y tiene notas de vainilla, orquídea, de violeta como azucarada y de sandalwood. Así que vamos a oler esto ya. Es... vale, es muy rollo dulce, como casi todo lo que hace Sol de Janeiro. De hecho me recuerda bastante al clásico Sol de Janeiro, pero como más delicado. Me gusta mucho. Si no queréis como... una cosa tan intensa como el clásico, creo que os puede gustar este. Es como más delicadito y voy a abrir también la crema porque vamos a ver la textura, porque he escuchado, bueno, he escuchado y lo pone aquí, que es como más rollo manteca, como más hidratante, más para ahora, para el invierno. El olor es igual,
Lo que me recuerda a mí es como una vainilla, pero una vainilla como delicadita, como muy agradable. Y vamos a ver la textura. Sí, la textura, o sea, es cremosa, pero sí que es como más manteca. Uf, creo que me va a encantar. Es muy agradable. Siento que es como el típico aroma que te puedes poner después de una ducha de noche. Que yo, por ejemplo, normalmente me ducho por la mañana, pero algún día llegas cansada a casa y te apetece una ducha como de noche, así de relax y tal. Creo que luego te puedes aplicar como estos dos aromas y sí que te van a relajar un poco, no lo sé. O sea, me dan a mí más vibes como de relax. Igual por eso también tiene como este tono así, como más nocturno, no lo sé, cosas que hay en mi cabeza. Esto de aquí, he cogido dos porque sí, porque me gusta muchísimo. Es el desmaquillante bifásico, que creo que ahora no se aprecia mucho que sea bifásico, porque lo he debido de agitar. Quita absolutamente todo. Máscara de pestañas waterproof, todo el tipo de maquillaje que lleves, que yo muchas veces llevo purpurinitas, llevo glitter, llevo tal. Me lo quita todo sin picarme absolutamente nada en los ojos. De hecho, es que es como para ojos sensibles y me encanta. Es uno de mis favoritos y ya que iba a hacer pedido, dije, bueno, pues me pido dos. Porque pues tampoco son muy grandes. Es verdad que yo no los utilizo todos los días. Yo normalmente me desmaquillo con un aceite o con algún bálsamo. Porque tampoco llevo los ojos como muy, muy, muy marcados. Por ejemplo, como ahora en el día a día. Pero cuando sí que me los hago. Sí que utilizo esto y los dejo un ratito así con el algodón y es magia. Creo que todas las marcas están sacando este producto o cosas similares. Y son unas Instant Sunshine Bronzing Drops. Es decir, unas gotas bronceadoras instantáneas. Yo he cogido el tono universal. Creo que solamente estaba este tono cuando lo cogí. Entonces, vamos a abrirlo. A ver, me estoy cargando la caja. Luego ya no voy a poder hacer un reel bonito ni nada de eso. Pero son estas gotas de aquí que yo lo que he visto que hacían era como mezclarlas con algún tipo de crema hidratante. Vamos a probar esto. Y por lo que he visto, tienen como muchísima, muchísima pigmentación. Entonces, ¿veis aquí? Vamos a extender esto. Ah, pues no pigmentan tanto como. Vale. O sea, muchas vibes de las gotitas de Drunk Elephant. Te hacen este efecto bronceadito, que por cierto, creo que puede quedar también espectacular en los hombritos y tal. Esto en verano, cuando esto es un poco morena. No huele a nada especialmente y me parece que queda muy natural. O sea, para lo que yo había visto, igual la gente se echaba más cantidad, pero yo lo que había visto era como que quedaban como muy, muy, muy bronceados y yo era en plan, uy, ya verás, a ver si lo puedo utilizar. Pues sí, sí que lo puedo utilizar. Y es lo típico que lo utilizas, mezclado con la crema hidratante, mezclado con la base para darle ese punto bronceadito y no veo yo que tenga. Tiene como unas micro, 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 mini chispitas casi imperceptibles. Esto de aquí, compré un pack, pensaba que iba junto, como en algún tipo de caja, pero me lo han enviado separado, no me importa. Son dos champús en seco y por lo que me gusta mucho comprar este tipo de packs es porque viene el pequeñito. O sea, es como que sale más a cuenta comprar el grande y luego el pequeñito, porque el pequeñito te lo puedes llevar luego de viaje. Y a mí me gusta mucho, sabéis que el día que no me lavo el pelo me gusta echarme champú seco como para darle así un poco de viveza otra vez al cuero cabelludo y que eso se despegue de la raíz, que yo me suelo lavar el pelo un día sí, uno no, pero si tuviese tiempo os aseguro que me lo lavaría todos los días. Entonces, para esos días que no, me gusta utilizar el champú seco. Ambos me gustan igual, cuando estoy en casa utilizo este y cuando me voy de viaje me llevo el pequeñito. Creo que es más barato este y por eso creo que compré este en grande y este en el pack con el pequeñito, porque es que ambos me funcionan igual de bien. Entonces, no sé. Muy bien, este en teoría pone que te suaviza y te da brillo también al cabello. Y este en teoría te elimina como aceites, el sudor y el olor. A mí me van igual de bien. Se me estaba terminando el WOW y me lo he vuelto a pedir porque este producto para mí es bastante, bastante necesario. Es decir, sabéis que yo me hago el Goa, entonces el pelo va creciendo y toda esta parte de aquí ya no tiene tratamiento. Entonces mi pelo es muy encrespado. Pues una vez a la semana o algo así utilizo esto en toda la zona de la raíz. No engrasa absolutamente nada, pero sí me deja ese efecto de pelo como sin frizz, pelo liso, o sea, más que liso, lo que hace es como quitarte todos esos pelitos que te vuelan con la humedad, porque estos son siliconas y lo que hace es protegerte el pelo en toda esa zona para que no haga ese efecto. Si utilizáis también este tipo de productos, os recomiendo que una vez en semana o así utilicéis también algún champú clarificante o exfoliante que os elimine bien bien todo el producto, porque si no, si utilizáis todo el tiempo esto, sí que puede llegar a engrasaros y no quedar especialmente bonito. Pero ya os digo que si seguís una rutina bien, nunca os pasará. Esto de aquí me lo he vuelto a pedir por equivocación. No recordaba que me lo había pedido ya en el haul que os enseñé,
Porque yo no sé vosotros, pero yo en Loop Fantastic lo que hago es cuando me interesa algo, voy poniéndole el corazoncito. Y no sé por qué pensaba que no me lo había pedido. Y el otro día cuando hice el haul y os lo enseñé, dije, esto me lo he vuelto a pedir. En fin, me parece bien porque una de vosotras me dijo que le encantaba este producto, así que bueno, tengo dos. Siempre que os hago maquillajes y cosas así, utilizo una diadema, bueno, de hecho la que utilizo es esta de aquí, que es más pequeña. Esta es bastante más grandota, bueno, que es una cinta de algodón rizado ultra suave y absorbente para la cabeza. No sé qué quiero absorber exactamente con ella, la verdad es que nada, yo la quiero solo para utilizar cuando me maquillo y tal, pero... Es que me encantan este tipo de diademas así, porque siento que es medio corona, medio soy Frida Kahlo. Me encantan, así que cuando la vi que estaba en negro, por eso la cogí. Es verdad que esta es como más rollo toalla y esta que tengo es más rollo terciopelo. Pero me gusta mucho más esta, que es más grande. Es que me encanta, es que esta la llevaría yo de diario. Por cierto, cuanto más me voy oliendo, tanto la crema con el perfume, más me gusta. Bueno, el perfume, que el otro día una chica me preguntó también, ¿pero son perfumes? No son perfumes, son splashes... ¿Cómo lo llaman ellos? Un perfume mist, o sea, es una bruma perfumada. No tiene perfume como tal, es bastante ligero, pero es verdad que duran mucho para el producto que es, como lo ligero y lo acuoso que es, duran muy bien en la piel y sobre todo si lo usáis mezclado con la crema. Se acerca el veranito, aunque no sea el veranito, sí, la Semana Santa. Y vi esto de aquí y dije, perdona, y es Self Tan Contour Kit. O sea, es para hacerte el contorno... con una brocha. Es de la firma Bondi Sands, que esta firma tiene autobronceadores como muy buenos, porque creo que es australiana y ahí se autobroncean mucho. Mirad. Y es esto, que es como para utilizarlo con la espuma que ellos tienen y hacerte un contorno y también el de la nariz. A ver. ¿Qué tal creéis que me va a quedar un contorno ya hecho? Pero tú imagínate irte a la playa como si llevases bronceador, pero sin ser bronceador, sino que es tu piel así, es en plan, vas a estar guapísima y preciosa, sin que sea maquillaje, o sea, no sé cómo explicarlo. Que tú luego encima te aplicas tu protección solar, tu todo, te la puedes reaplicar 25.000 veces al día y llevas tu contorno hecho. O sea, obviamente estoy deseando probarlo, no sé si os apetece que os lo enseñe por aquí, en plan, cómo queda mi cara después de hacerlo. En plan, lo dejo así unas horitas y luego me lo quito, me lavo la cara. Obviamente lo quiero hacer antes de ir a la playa para poder maquillarme o lo que sea antes de... Por si quedó como un cuadro y a manchas para no ir así a la playa. Y creo que lleva esto de aquí para limpiar luego la brocha completamente. Ah, no. Mentira. Pone que tienes que echar aquí tu spray o tu espuma que estés utilizando bronceadora en el corazón. Y luego ya que utilices la brocha para aplicarte como en las zonas de la cara o zonas más delicadas con la más pequeñita. Y que luego dejes el... bronceador, el autobronceador, tanto tiempo como te indique el producto, y que te lo aclares y que limpies bien bien esto con jabón. ¿Quiero probarlo? Pues obviamente sí. Y estas han sido todas mis compras. No sé si os han parecido interesantes o no, o si os ha gustado este tipo de vídeo, si os gustaría que lo hiciese más. Realmente lo hago para que me digáis, oye, prueba este producto me ha llamado mucho la atención o no. Me estoy mirando la mano, está así tan bronceadita que me ha quedado, y por cierto, no tiene absolutamente nada de textura luego, lo cual está bien también por saberlo para el verano y tal, porque a veces te pones un aceite y luego se te pega el pelo y cosas así. Entonces, pinta bien, de momento. Como siempre, os dejo todos los enlaces y códigos de descuento en la cajita de información. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!